Hola, soy la pastora Nora Marañón de la iglesia Timber Creek aquí en Lufkin, Texas. Y estamos extendiendo una invitación a todas las mujeres bellas de aquí del área este de Texas a un grupo que estamos nosotros teniendo semanalmente, un estudio bíblico que se llama Mujeres de Influencia. Mujeres de Influencia ha sido creado para entrenar, capacitar a las mujeres latinas específicamente, para que ellas sepan las capacidades, los potenciales que Dios ha diseñado en su palabra. Y así poder crecer y enriquecernos mientras estamos estudiando ese estudio. Hola, soy María Santoyo. He estado asistiendo al grupo de Mujeres de Influencia. Me ha ayudado bastante esta clase a convivir con otras hermanas de la iglesia, conocer mejor a las hermanas de la iglesia, y también me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. La palabra de Dios es maravillosa. Fuimos creadas y comisionadas por Dios para influenciar y bendecir a otros. Los roles que como madres y esposas e hijas de Dios desempeñamos diariamente son diseñados estratégicamente por Dios con el objetivo solamente en mente de enriquecernos, bendecirnos y guiarnos en la tierra donde estamos nosotros parados. La esposa para ser la ayuda idónea, la madre para instruir a sus hijos, y la mujer de Dios en esta tierra para ser un aroma fragante en el entorno donde ella se desarrolle. Es por eso que hemos creado este ministerio tan importante para las mujeres de hoy, Mujeres de Influencia. Hola, mi nombre es Elda Williams y asisto al grupo Mujeres de Influencia con la pastora Nora Marañón. Yo sé lo que es tener paz cuando escuchas de su palabra. Cuando pones atención y sientes que su palabra está penetrando en tu corazón y en tu espíritu y en tu mente. Me encantaría que otras mujeres sintieran, tuvieran esta experiencia como la hemos tenido nosotras que hemos asistido a esta clase. Este es un grupo donde nos reunimos las mujeres comunes y corrientes creyendo en el potencial de un Dios vivo que nos ha diseñado, creado y fortalecido a través de su palabra. Y no queremos quedarnos solamente con nosotras, queremos extender esta invitación y las bendiciones que Dios ha dado a cada una de nosotras y alcanzar a aquella mujer que esté necesitada en este entorno donde ella se encuentre. Te bendecimos, mujer, y te invitamos próximamente a nuestras reuniones. Comunícate a nuestra iglesia y estamos para servirte. Dios te bendiga.